Esta máquina te va a amargar el día. ¿Qué te parece? Ah, está buena. Bueno, yo tengo una parecida, ¿no? Y quién te dice, a lo mejor te amargo el día yo a vos, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! Uy, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste? ¡Qué macana! No vamos a poder hacer nada, ¿ok? Sí que podemos. Lo va a pasar por afuera, ¿no? ¡Ey, vos sos Becerra! Sí. Cuando quieras te corro 400 metros y te dejo 50 de ventaja. Chao, picha. ¿Quique? Te traje los cigarrillos. ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿Dónde se metieron? Acá estamos, mi amor. Que venga la comida, carajo. Que venga la comida. Bueno, a ver. Un momentito que me gustaría hacer un brindis. El brindis más especial que se haya realizado en esta casa. Esta casa que hoy se ve engalanada con el valor, el coraje, el empuje y un profundo amor. Bueno, no, en realidad lo que quiero decir es que es ante la adversidad cuando uno debe mostrar a los demás que ha dejado de ser uno para convertirse en otra cosa. ¿Qué carajo está diciendo? Vendemos por Carola, carajo. Vendemos por Carola, dale, ahí va, ¿eh? Guarda, eso ahí va. Oh, no tenías fuerza. Sí, no, ahí va. Nada más. ¿A qué costo? Disculpen, muchachos, ¿no? Pero si la cosa es comer con esas caras, yo voy a comer a otra mesa, ¿eh? Para mí, la comida es disfrutar. ¿Ok? Mira, fue un día bastante largo, estoy cansado, así que por favor, papá, ¿sí? Está bien. ¿Y a vos qué te pasa? Y a mí me pasa lo mismo que a Santiago. Con el agravante que yo perdí una carrera. Encima me gana una mujer, ¿cómo crees que esté? Lucio, querido. Tenés que pensar que el automovilismo es uno de los deportes más que inteligente. Siempre premia a los tres primeros que llegan. Y vos llegaste. Está bien, te ganó una mujer, pero eso en el futuro nadie se acuerda. ¿No es así, Santiago? No sé cómo es. Pero terminó todo, ¿no? No, señor, no terminó. ¿Ah, no? Uh-huh. La chiquita ganó un trofeo y hay que entregárselo. Lo justo es justo. Además, la quiero ver. Es un proyecto muy interesante. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y el novio? No, el novio también, por supuesto, pero primero las damas.
Además, no vamos a discutir que la chica llevó muy bien el auto, ¿no? Yo voy a ser de ella una deportista íntegra. Y el novio... Bueno, del novio te encargas vos. Vos sabés que para mí siguen siendo mucho más atractivas las chicas. Agarra las copas, mamá. Iba a ser eso. Bueno, a ver, decime cómo estás, pero decime la verdad. Bien, bien, bárbaro, ¿cómo voy a estar? En matemáticas es una fiera, pero fiera, es fiera. Uh-huh. En biología es un león. Y en historia, bueno, en historia, un tigre. Pero eso es de Malasia, ¿viste qué lindo? Son robustos. Escúchame, zoológico. No te olvides que lo que más quiero en el mundo es que estudies. No me vayas a defraudar, Camilo. Mira que ni Carola ni Cristian pudieron seguir una carrera. Vos vas a poder, ¿no? Sí. ¿Sí? No, claro. No, Luis, no. Quiero que entiendas que no me interesa. Bueno, un beso, anda a dormir. ¿Lo entendés o no? No grites, Carola. ¿Lo sabés dónde se puede meter ese trofeo? No, no lo sé. Sí, lo sabés. Bueno, estás bien, sí, lo sé. Lo sé, pero lo ganaste, es tuyo, lo tenés que ir a buscar. No, no quiero. ¿Por qué me mezclas con esa gente? No me interesa ningún becerra, ¿sí? Sí. ¡Luis! Hija, aflojale un poquito. Si Luis lo hace todo por vos. Ya sé, papá, pero a veces Luis no entiende. Yo no quiero correr, a él le interesa correr. ¿Y ahora por qué te reís? No, por nada. Pero en el fondo el pobre Luis debe estar como loco porque no pudo correr. ¿Vos crees? Pero seguro. Cuando se lleva en la sangre esas ganas poderosas de correr, todo lo que lo impide se convierte en una gran frustración. Bueno, pero la que corrí fui yo. Y Luis me ama. Te confieso que hubiera querido... No tomes a mal. Pero... En ese momento, cuando corrías... Hubiera querido que seas un varón, Carola. Que la verdad, lo hiciste muy bien. ¿Cómo se llama el pibe ese? El rubiecito, el del 9 de julio. Pucha, qué cabeza la mía, che, no me acuerdo de ningún apellido últimamente. Viejo. Pero sí corrió varias veces para nosotros. Viejo, dejate de dar vueltas. ¿Qué querés? A la piba quiero. Me está cargando. Vos me estás cargando. No, te juro que no. ¿Y Lossi? ¿Quién es Lossi? Viejo, por favor. Te digo que ando mal de la memoria, che. Sabes perfectamente quién es Lossi. Sabes perfectamente que es el piloto que quisimos y no pudimos ver. ¿Querés que te recuerde los motivos? Lossi, lo único que tiene es una carita de bueno. Acá la que sirve es la piba. Esa es la apuesta. Avivate, Santiaguito, tenemos un negocio redondo. Quiero a esa piba acá. Y vos me tenés que ayudar. Lossi, hay mucho. Pero pibas como esa, puede que haya una sola. Por Dios, es tardísimo. No sé qué voy a preparar de comer. Seguro que va a llegar papá. Si quieres, le preparo algo yo a Cristian. No, pero no es solamente Cristian. Yo tengo a todos. Creo que lo mejor es que compre algo rápido. Me parece que eso. Sí. Vamos. Que alguien me explique esto. Bueno, era Camilo con... ¿Quién es? ¿Es un amigo? ¡Ey, Caro! ¡Caro! Ah, decile que me voy a la oficina. Está bien, Luisito, está bien. Ok. ¿Qué carajo pasa, no? Caro, vos andá a comprar algo que yo, mientras tanto, los voy entreteniendo, ¿sí? Sí. No, sí, madre. Mira, tengo un proyecto que si me sé... Bueno, casi lo tengo, todavía no, pero bueno. Es una chica... No, es una chica muy joven, vibrante, muy buen piloto y un lomazo impresionante. Mira. No, para amiga, nada más que amiga. Bueno, después te llamo, ¿sí? Después nos hablamos. Chao, viejo, chao. Un abrazo. Chao, chao. Sí. Perdón, señor, lo buscan. ¿Becerra? Pero, no me digas, pero qué alegría verte, che. Pero fíjate vos lo que son las coincidencias. Justamente estaba buscando tu número de teléfono, che. ¿En serio? Sí, sí. ¿Viniste solo? Sí, estoy solo, solito. ¿Sí, la novia?
¿La novia? No te me habrás peleado. No, no, por favor, ¿cómo me voy a pelear? Lo que pasa es que ella no quiere saber nada con todo esto. ¿Nada? Nada, nada. Bueno, bueno, sentate, che, por favor, sentate. Permiso, ¿eh? Hace un favor, sí. Igual, se la pierde. Porque estamos pensando... Y escúchame bien, ¿eh? Que entre vos, Santiago Becerra y el que te habla, organizar un proyecto de campeones. ¿Qué te parece, eh? Así que decirle a tu chiquita que se interese más porque va a ser la esposa del futuro gran campeón. ¿Cafecito? Bueno, cafecito.